¿Viste cuántas letras para este último? Porque es un poquito abultado de temas, sí. Tu último trabajo. ¿Cuántas? Son 37 canciones y tenía más o menos unas 100 nuevas. Todas de... ¿Cómo haces? ¿Pero son así? ¿La bajas de una, las canciones? ¿O? Sí, las escribía en el estudio, las hacía mismo dentro del estudio, ¿no? Era la técnica era un poco cerrar la puerta con llave y comérsela, ¿no? Y quedarse en el estudio hasta terminar, no una canción sino 100. Fue como un apocalipsis now de canciones y también grabé otras versiones más tangos, canciones más, digamos, de rock más clásico con Papo, ¿no? Y... Pero mucha gente con vos, así. Diego no hizo. Sí, Diego sí. Hizo una. Hay una canción con el apellido de los Maradona y una canción que cantamos juntos también con otro poeta más. Y también los maestros del tango, con Mariano Mores, con Mariano, con Monro, escribiendo juntos una canción, y también con Virgilio Espósito, que ya no está. Con Virgilio cantamos juntos Naranjo en Flor, es una canción de los dos hermanos Virgilio Homero en el año 44. Divina parte de Naranjo. Y fue el fondo disco como una guerra, y todavía me quedan canciones ahí guardadas. Fue un alivio terminar un disco donde tenía 100 canciones para elegir y son 37. Cuando le pusiste Honestidad Brutal era porque todo el mundo sabía en qué te inspirabas cuando escribías, porque era una cuestión de estar así medio con el pecho abierto y vulnerable a lo que sucediera. No, yo pensé que el rock necesitaba un factor de credibilidad bestia, me pareció, ¿no? Que estas, o sea, canciones, si las canciones son auténticamente honestas, la gente las va a hacer propias y la primera persona va a ser de cada uno, o sea, va a ser un personaje creíble, ¿no? ¿Te tiene que doler una canción para que te salga? ¿Te tiene que haber pasado algo que te conmueva mucho para que te salga una canción o puedes atraerte? A veces las canciones duelen, es verdad, pero después se convierten en un momento musical y empieza a progresar la música, y la música también es el territorio en donde nada nos hace daño, ¿no? Sí, bueno, pues eso es una catarsis por ahí de algo que te... Digo, porque a lo mejor un músico empieza a buscar dolor para poder componer algo, ¿no? Sí, es un poco... O sea, necesito que me pase algo medio trágico, algo que me duela mucho en la vida, así puedo hacer una canción, porque si no me pasa Naranja no me salen las canciones. Es triste, pero a veces en los momentos down estamos inspirados cuando parece que tendríamos que estar bloqueados, ¿no? En este caso, Nico, la mayoría de las canciones del disco son canciones de amor y de extrañar mucho, ¿no? Bueno, más o menos, es la primera impresión que da el disco, ¿no? Y es más elegante que yo diga que sí, pero... Hay mucho, ¿no? Yo creo que es, el disco tiene también factores políticos, sí, hay. Oníricos, ¿no? Y también hay investigación musical, ¿no? ¿Sos vanidoso con la cantidad de discos que vendés? ¿Te importa cuántos vendiste? Más allá de que te viene bien por los mangos. Me convendría ser vanidoso con la cantidad de canciones que puse en el disco esta vez, ¿no? Pero... Hay como un campeonato entre músicos, que es Fito vende tanto, Calamaro vende tanto... Yo creo que es un poco con nosotros y con la exigencia que pensamos que tenemos para el próximo proyecto, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Por qué lo relacionas con el próximo? Porque de acuerdo a lo que te pasó, no, digamos, el que viene... con el proyecto. O sea, me encantaría también hacer grabaciones paralelas donde no tener, digamos, que cumplir con exigencias comerciales mayor. Con exigencias comerciales. Pero de todas maneras, siempre entre un disco y otro... Puede pasar un año o dos, que puede ser dos años de olvido, en donde no hagas nada, o dos discos... Ver, digo, ¿no? Para un artista que está así tan a flor de piel, dos años de olvido suena que a lo mejor no se acuerda nunca más de mí, ¿o no? Es posible, ¿no? Inclusive después de escribir 100 canciones, cuando pasan 3 meses, yo ya estoy pensando que no voy a escribir más y que no va a salir ninguna otra. No te va a ocurrir ninguna otra. Pero... Leí por ahí también que te importa un poco el reconocimiento de tus pares, que no te da lo mismo lo que diga, qué sé yo... Espineta o... No. ¿Es verdad? ¿Te interesa, digamos? Claro, sí, eso me encanta. O sea, mis pares podríamos ser nosotros también. Bueno, pero este que no tienen que ser músicos ni de mi edad, ni gente de colegio, ¿no? Pero claro que sí. Por supuesto que el público es soberano y la gente es divina. Sí, pero por ahí es una cosa, ¿no? que vendas un montón de discos, que eso significa que el público te siguió, pero que tus pares, o sea, los otros músicos, digan, bueno, sí, la pegó con esto, pero... Y es importante, ¿no? Ya te imaginas por qué, ¿no? O sea, hay que creer que uno no está haciendo su producto, que está haciendo algo serio con el tiempo que tiene, ¿no?
Y el reconocimiento de los pares es lindo porque eso, yo, nosotros respetamos el diálogo, ¿no? Y yo respeto mucho la música, entonces lógicamente, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Porque son 37 canciones, pero continuamente está sonando una sola. Entonces, muchas veces la gente tiene una impresión estándar de lo que es un disco, cuando en realidad lo que vemos es el caballo de Troya, ¿no? Hay canciones ácidas, canciones muy oscuras, hay canciones largas, ¿no? También canciones alegres, canciones ebrias y sobrias, ¿no? Detrás del amor, ¿no? Pero qué sé yo, el dolor, mejor cantarlo que contarlo. Ojalá, que bueno, la catarsis del músico, que terminas en un escenario con... ¿Cuánta gente llegaste a cantar, tuviste así adelante? Por decir una cifra, así... A veces cantamos dormidos en Uruguay, no sé, qué sé yo. Pero qué sé yo, ¿miles de personas? Sí, muchos miles de personas, claro. Bueno, miles de personas, ¿no? Y estás vos en el escenario, chapás la guitarra, le entras a dar y... Y estás parado ahí vos adentro de tus zapatillas, ¿no? Y decís, qué milagro esto, acá estoy. Porque uno es uno, ¿no? Y con unos cientos de personas también, ¿no? Y con unos cientos de personas también, cientos o miles. Ahora hicimos una gira que organizamos nosotros, en plan Rondito Ricota, por España. No solamente nosotros. O sea, los que vamos a viajar, nos organizamos la gira, ¿no? Que también tiene sentido. Y lo hicimos en teatros y en locales chicos. O sea, en el teatro con la gente sentada sin fumar ni tomar cerveza, o en clubes de rock donde la gente sí que puede estar de pie y son más calientes, pero tocamos entre 350 personas en Murcia, en la localidad de Alcantarilla. Yo pensé que era un lugar bueno para mí tocar en la Alcantarilla. Sonaba. En la Alcantarillada. Y tocamos en Barcelona con 1200 personas. Es una gira modesta, ¿no? Es una gira modesta, en España, pero fue decir, perfecta. ¿En España podés decir que es linda noche para tomarte una cervecita o es delito? Sí, nosotros en España hacemos permanente apología de la sobriedad y esa clase de libertad y de dignidad también.